¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca Tu Ritmo? Pues bueno, vamos a iniciar esta gran cápsula en honor al medio maratón de Izamal. Así que no se muevan, estén con nosotros porque vamos a llevar entrevistas, vamos a llevar fotos, vamos a llevar lo mejor de este gran medio maratón solo. Claro que sí, en Enfoques Cancún. ¡Acompáñennos! Muy buenos días, Enfoques Cancún, pues ya estamos, son las 6 de la mañana en punto aquí en Izamal, estamos a media hora del arranque y vamos a llevarle las mejores acciones de este medio maratón de Izamal. Así que en todo el video y en esta gran cápsula no se muevan, recuerda, enfoca tu ritmo. Y bueno, este ha sido el letrero más solicitado en estos dos días que llevamos aquí, letrero de Izamal, letras preciosas, pueblo precioso. Y bueno, vámonos a las acciones. Bueno, ya estamos aquí en la salida de esta espectacular prueba de 21 kilómetros. Vamos a acercarnos contra el contingente. Vamos a ver cómo están los ánimos aquí. Ya vemos que están listos para salir. Estamos con un gran ánimo. Vean el contingente. Vamos a hacer un pequeño paneo para la parte de arriba para que todos vean el ánimo. Veremos cómo se está viviendo este medio maratón Izamal 2018. ¡Claro que sí! Vamos a la cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, y arranca, señores, la meta para el Zamal 2018. Vemos a todos los contingentes y bueno, sin duda alguna, una gran fiesta. Son grandes colegas
como siempre nos los topamos en todos los moles. Y este pues es un molesote, es el mole principal de acá de Izamal. Y vele, pues ahí están los primeros cuatro. Esto no está escrito todavía, falta mucho, estamos kilómetro 8.5. Y pues con todo, señores, vamos a seguir transmitiendo. Ya en quinto lugar, a unos 300 metros, podemos ver a César Uc, al buen Pinky, que se dirige hacia el grupo de persecución. Bueno, aquí tenemos a Jordan Mendieta y Rodolfo Montero, que se vienen disfrutando el sexto y séptimo lugar respectivamente aquí en el medio maratón de Izamal. Es una camada de jóvenes, es una camada que viene pegando muy fuerte, que le viene echando muchísimas ganas. Y pues bien, aquí vienen con todo, vienen disfrutando de este medio maratón y vienen haciendo equipo. Esperemos que tengan ahí al contacto del grupo y que no lo pierdan, porque vienen aproximadamente a unos 500, 550 metros del grupo puntero. Muchísima, muchísima suerte y con todo, chamacos, venga. Y a la altura del kilómetro 9 podemos pescar aquí a Pedro López López. Vamos a darle un poquito más rápido, carro guía. Un saludo a todos nuestros amigos de Tijuana, Héctor Flecha Hernández, me acordé de ti. Aquí les tenemos que decirle más rápido, carro guía, más rápido, venga, más rápido, un poquito más rápido. Aquí tenemos a Pedro López, que viene en la octava posición. Se la viene rifando también de los nocturnos de Cancún. Y muy bien, ahí se la viene rifando con todo el chamaco. Trae a otros dos chamacos enfrente, pero dice, yo voy a sacar la vibra por Cancún. Venga que sí. Bien, ese es el tercer grupo de persecución, señores, de Cancún, aquí desde Campeche y desde Mérida. Y claro que sí, Macacos Evolution, ahí se la viene rifando en la categoría Submaster, Antonio Espinoso Sástegui. Y bueno, con todo, ¿eh? Ahí vienen. Bien, aquí podemos ver al señor Vivanco en acción, el señor Martínez Vivanco, que le viene echando con todo en la categoría ya de veteranos. Viene liderando la categoría y a muy buen ritmo. Vamos a continuar hacia la punta. Carlos Guía, por favor. Y medio y continuamos igual con Enrique García, con Dino Castro y Fernando Saavedra liderando las acciones de este medio maratón. Siguen muy pegaditos, muy pegados. Dino ahí tratando de imponer condiciones, Fernando Saavedra cuidando un poco el viento, cuidándose un poco con los competidores. Y Maximiliano viene atrás, viene pegadito, viene 7-8 metros. Ahí les viene siguiendo las acciones sin ningún problema, ¿eh? Ahí podemos verlos. Esta toma que les lleva enfoque está. Echándole los kilos, queremos bajarnos a correr, pero no, hoy tenemos que cubrir, hoy tocó cubrir, señores. Bueno, estamos casi a la altura del kilómetro 15, señores, y vemos que Adino Castro ha tomado las acciones ya. Muy bien, aquí vemos con este señor que tiene todas las canicas el día de hoy aquí en Izamal. Dino Castro ha tomado la punta. Enrique González de segundo y han dejado a Fernando Saavedra de tercer lugar. Ahí podemos verlo aproximadamente a 100, 150 metros, mientras todo el pelotón, todo el contingente viene apenas dando la vuelta. Y seguimos en las acciones, casi kilómetro 16. Castro sigue lidereando. Ya se ve muy parejo esto, ya se ve
que está llevando las acciones ya muy controladas. Enrique González, estamos juntos en el 16, kilómetro 16, viene siendo nuestro Chicharito el señor, y viene echándole todos los kilos, ya kilómetro 16, y Dino Castro sigue a la punta. 50 metros aproximadamente, Enrique González está en segundo lugar. Impresionante, ya agarró mucha cadencia el señor Dino Castro, aquí lo podemos ver. Viene dándole durísimo. Y pues ya realmente veo difícil que el señor Enrique González le pueda dar alcance. En esto nada está dicho, pero aquí podemos ver la cadencia de Dino sin ningún problema. Muy buen ritmo, muy controlado. Y con todo el ánimo del mundo. Él sabe que está a pocos kilómetros de llevarse este Grand Prix, esta gran carrera que es el medio maratón de Izamal. La verdad, son de los medios maratones bonitos que todo mundo, que todo corredor quisiéramos tener en nuestro palmarés. La verdad, son momentos muy, muy gratos. Y lo vemos muy concentrado, lo vemos muy tenaz. Justamente en este momento acaba de pasar por el kilómetro número 17. Ya nada más 4 para que Dino pueda disfrutar la gloria. Escuchamos aquí su Garmin que le acaba de marcar el kilómetro. Y viene muy concentrado. Yo le calculo que debe venir 3.27, 3.30 por ahí del kilómetro. 3.22. ¡Ájale! ¡Duro, señores! ¡Arre, fierro! 3.22, señores. Yo venía diciendo que 3.27. Ambos tendidos. Viene inspirado Dino. Un ritmazo, 3.22 por kilómetro. Es un ritmazo, la verdad. Vamos a echarle muchísimas ganas. Y vamos a recibirlo aquí en la meta. Porque de verdad que qué padre verlo correr así. Con él nunca nos hemos podido enfrentar. Ya como máster está unos pasos a nivel de nosotros. Pero la verdad, el chavo se la está rifando. Vemos cómo le batalla un poquito para la hidratación. Pero viene haciendo todo lo posible y se viene hidratando lo mejor posible. Aquí ya tenemos la contraluz. Esperemos que las cámaras de Enfoques Cancún puedan llevarle las acciones y que no salga muy movido el video y que puedan disfrutar de este gran corredor. Vamos a hacer esta pequeña toma a contraluz, esta bonita toma, y disfrutando la estampa de este gran corredor. Venía en la moto agarrado de una mano y con la cámara en la otra, tratando de llevarles las mejores tomas, ¿verdad? En estos momentos acabamos de pasar el número 18, el kilómetro número 18, y no, ya es un hecho, ya son más de 180 metros, casi 200 metros que Dino le lleva a Enrique González. Y vamos con todo. Bueno, y continuamos, ya casi a la altura del kilómetro 19. Dino se acaba de hidratar y ya. Este es un virtual ganador de este medio maratón de Izamal. Le queda muy poquito, le quedan 2.5 kilómetros y ya estaremos listos. De verdad, viene ya disfrutándolo, ya viene un poquito más relajado. Lo vemos con el tranco perfecto, sin problemas. Y ha estado agarrando hidratación porque sí, la humedad ha estado un poquito dura. Aunque está la temperatura agradable, la humedad sí está bastante dura. Estará en los 85-89% de humedad relativa. Pues ya, de aquí nos vamos a despedir de esta pequeña transmisión porque nos vamos a ir directamente hasta la meta, señores. Justamente acaba de pasar el kilómetro 19 en este momento. 2 kilómetros para la meta y estará cruzando y será el virtual campeón de este maratón Izamal 2018. Así es,
Dino Castro viene entrando a la meta, 1:14:30, así cruza la meta Dino Castro y se proclama campeón de este medio maratón Izamal 2018. Se fue al Estado de México. En segundo lugar vemos entrar a Enrique García. Enrique García se lleva el segundo lugar. Tercer lugar. Y cuarto lugar, Pac Domínguez, podemos verlo llegar a la meta. César López, el Kinky, lo dicen. Mire, con qué camisa hizo la carrera el Kinky. De las más llanitas que hemos hecho. Felicidades, ya estamos. Tiempos extraoficiales. Rodolfo González. Venga, Rodolfo. Y seguimos. Un aplauso, por favor, para este beso. Y luego, vamos a ver la profesión de la que llevo. Jonathan Esteban Amado, venga, doctor. Este hombre que quiere ser Isamalén, un aplauso para ellos. Que se escuche bonito. 8:43. Venga, Jonathan. Allá saludando a Joel González. Y allá está el buen Babo, que venía a buscar las rías con Rina. Aquí la Zaragoza en los portales. Bien, 741. Eso es todo, muy bien. Qué cosa. ¡Son el serio! La vez de la gente. ¿Quién será mejor tu sol? ¿Qué intento no pensar? ¡Venga, Laurita! ¡La de Barcelona! ¡Llegada! Aquí disfrutando de la meta podemos ver a Jonathan y al buen Joel, ya disfrutando de su medio maratón, excelentes atletas, recibiendo a otros atletas. Y aquí estos tres corredores están disfrutando de la media maratón. ¡Increíble! ¡Felicidades, campeones! Como van cruzando la meta, nos vamos dirigiendo al área de recuperación, un gran pasillo, la verdad, que los organizadores han puesto todo para hacer que los corredores disfruten este medio maratón. Vean qué bonito, ahorita vamos a ir directamente al área de recuperación. Y bien,
aquí ya entrando a la zona de recuperación podemos ver a estos grandes, grandes señores de Runners Plus, Red Runners, que vienen entrando a la meta y así se vienen recuperando. Vamos a ver esa bonita estampa, así entre los corredores, directamente al área de recuperación aquí en Izamal. Bonita la mañana, de verdad, una mañana muy soleada. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas tomas para Enfoques Cancún. Muy bien, y aquí podemos ver a la chica Licelio, que entró en primer lugar, se nos escapó porque venía como diablo la chamaca. Pero aquí unas palabras para Enfoques Cancún, ¿cómo sentiste la carrera? Pues el clima estuvo muy bueno y pues la orientación que se dio en la carrera muy buena también, la hidratación, todo muy bien, estuvo buena. Pues muchas felicidades, así seguimos viendo la entrada de los corredores de Izamal, ¿verdad? Mañana bien bonita y con un clima espectacular. Arriba Cancún. Y arriba Cancún, claro que sí. Y continuamos, pues así entramos a lo que es el área de recuperación. Aquí podemos ver a las chicas de Gatorade haciendo su trabajo, hidratando a todo el mundo, incluyendo prensa. También a los que no les gusta mucho el azúcar, el agua electropura también está disponible. Y venimos a lo mejor, a la entrega de medallas, donde ya los corredores están posando, están sacándose la selfie, están sacándose la foto, están echándole todo el entusiasmo posible. Permiso, permiso, vamos a la entrega de medallas, con permiso. Vemos a ese chiquitino, está entregando las medallas de los competidores, excelente. Un saludo, un saludo. El kit de recuperación. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien, con todo, con todo. ¿Eh? Regálame una poquito. Claro que sí, con todo. Un poquito. A ver. Ahí está, listo. ¿Qué lugar? ¿Qué hace? No sé. Y bueno, aquí están haciendo la entrega de las playeras de Finisher, las tan tan solicitadas playeras de Finisher. Claro que sí, solamente a los que concluyan la prueba se les está entregando esta bonita playera de finalista. Ay, lo están presumiendo con todo. Aquí podemos ver lo que es la mesa de las medallas, donde se surten aquí los chicos y los kits de recuperación. Sí, se pudo. Claro que sí se pudo. En el pasillo de las estrellas, donde los corredores vienen haciendo su arrido, y podemos ver a Jorge Barceló Gala, otro gran estandarte del atletismo en Yucatán. Señor Jorge Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo le fue la carrera? Muy bien. La verdad, ¿cómo la disfrutamos? La disfrutamos, ese fue el objetivo. No, pues felicidades, ¿eh? Te esperamos en la próxima. Sale, vamos a estar aquí, hoy nos tocó trabajar. Órale. Saludos. Igualmente, sale, papá. Y bien, así continuamos en este paseo, el paseo de donde los corredores vienen haciendo su entrada, donde vienen a recoger su hidratación. Vemos a toda la banda ya que se aproxima por su naranjita, por su Gatorade y claro que sí, por su medalla. Y cómo no, acompañados por esta estructura, por esta, la verdad, arquitectura de miedo que es Izamal. Un lugar bello, un lugar increíble para venir a cotorrear, para venir a echar el trote. Y los corredores definitivamente están contentos. Aquí pueden ver que se la pasaron muy bien. Gracias. Y vienen disfrutando de esta gran carrera. Seguimos.
seguimos aquí reportando. Ya vemos al profe Guadalupe de Cronos disfrutando de este medio maratón. ¿Qué tal le fue, profe? Bien, excelente. Muy bien, pues vamos, Cronos aquí presentes en Izamal, lo podemos ver, otro equipo más de Cancún, así como los Red Runners y los Nocturnos. Bonito, bonito ambiente que se está viviendo aquí en este pueblo, que es un pueblo mágico, sin duda alguna. Y bueno, ayer apenas nos ayudó a abrir la cápsula de Foques Cancún, y pues viene llegando a la meta, lo vemos muy fresco como una lechuga. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, súper bien. Súper bien. ¿Qué te pareció el recorrido? ¿Cómo lo viste? Excelente, increíble. Muy bonito. Muy bonito. Toda, ¿verdad?, la ciudad la recorre los primeros 7 kilómetros, después te vas a una recta donde puedes acelerar, rodeas una iglesia y vuelves. Y está increíble la entrada a la ciudad. Yo, la verdad, tratamos de mejorar el próximo año. No, excelente, te vimos ahí echándole muchísimas ganas. Aquí estamos con otro gran amigo de Mérida. Muy bien, y muy pues bien. Bueno, vamos a seguir echándole aquí a la cápsula, y felicidades y enhorabuena, señores. Invitamos a Mérida, El duatlón, va a haber un duatlón el 8 de abril. ¿8 de abril? 8 de abril. Excelente, pues si podemos estar, con todo gusto. Gracias. Bien, y nos acercamos de nuevo a la meta. Así reciben a los atletas. Una batucada bonita, como debe de ser. Fuera del ambiente de la carrera, estamos en el convento. Este que es el convento franciscano San Antonio de Padua, ¿verdad? Increíble estructura, una arquitectura bella, de verdad, aquí en Izamal. Pero tenemos los rayos de sol de frente. Un rato más vamos a hacer una mejor toma, yo creo, para poder mostrarles la belleza de este lugar. Vamos a hacer un paneo para que lo puedan disfrutar, puedan ver qué arquitectura, qué lugar tan bonito. Así que si no conocen Izamal, señores, se están tardando, ¿eh? Muy, muy bonito lugar para venir de fin de semana. Se los recomendamos ampliamente. Bueno, y lo que nos gusta mucho de los corredores, la chacharita. Aquí podemos ver, aquí estamos con el señor Diego, el tronco. Están ya conocidos aquí en las carreras. Aquí tenemos, vamos a ver su merca del día de hoy. Y bueno, ahora no vino el amigo Andrés de Cancún, lo extrañamos un poco por acá, pero bueno, sí le quedaba un poco lejos. Y vamos a ver
este medio maratón. Los amigos de Cancún ya están de shopping, aquí los podemos ver, están haciendo las compras. Placita, aquí viene la buena Raquel Córdoba y el super conductor, es nuestro driver es el driver de Focas Cancún, así que se va a hacer acreedor a su video oficial de Foca Tu Ritmo, claro que sí. Yes. Bueno, pues en estos momentos nos encontramos de encontrar a Ricardo Madera, también un ícono del atletismo aquí en Yucatán. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿cómo viste el evento? Estuvo muy bonito, un poquito de fresco, mucho ambiente, buenos corredores, calidad de carrera. Muy bonito que medio maratón. La verdad, señores, hoy nos hemos encontrado de estrellas y vimos a Artemio Navarro, al señor Madera, vimos a, ¿cómo se llama? Isidro, ayer lo vimos a Isidro Carrillo, estuvimos platicando con él. La verdad, qué padre encontrarnos a tanta leyenda. Puro picudo. Él cuando corría, señores, cuando corrían y se juntaban todos juntos, señores, que todos juntos, era la bomba, la verdad, era la bomba. Y pues bueno, aquí estamos en Izamal, vamos a seguir con el recorrido y pues aquí estamos con las leyendas vivientes. Seguimos. Bueno, y ya más tranquilo, ya más desestresado, vamos al señor Caguiz. ¿Qué onda? ¿Cómo viste tu evento? ¿Cómo estuvo? Dígalo, los corredores. Yo digo que bien, los corredores que entran comentan que les vamos bien. Obviamente estoy quedando un poquito del clima, pero allá sí nos llegamos, mi querido Héctor. No, la verdad, felicidades. Yo quería preguntarte a ti cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Te vimos ahí en la mañana que andabas afinando todo el asunto para el arranque, pero afortunadamente increíble. Todo bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que hasta que no llegue el último corredor, nosotros tenemos en este circuito la costumbre de esperar al último corredor. En cuanto pase, ya les podré decir que excelente. Hasta el momento yo diría que muy bien, todos contentos, todo ha ido bien. Pero hasta que no pase la meta el último competidor, no podemos cantar victoria. Pero yo creo, por los rostros de los competidores, por lo que hemos visto, todo ha salido, al parecer, de 7 o de 8, no sé. No, la verdad, muchas felicidades y gracias por invitar al equipo de Focas Cancún a hacer la cobertura. Estamos contentos, ahí estuvimos en la moto, anduvimos en las callecitas, nos estuvimos perdiendo ahí, llegamos aquí a tomar a los primeros lugares y muy contentos. Ahora vamos a disfrutar lo que es el pueblo de Izamal, que es una chulada. Que ese es el objetivo finalmente, mi querido Héctor. Gracias en Focas Cancún. Así es, ahorita nos seguimos reportando. Bueno, ahorita nuestra modelo nos va a mostrar la medalla de finisher. Vamos a acercarnos para que la vean. La verdad, bien bonita que está, señores. Los que no vinieron se la perdieron. Está bien padre la medalla. Y pues bueno, ese es el presente que se llevan los corredores que terminaron este medio maratón en Izamal. Muchísimas gracias. Bien. Aquí estamos con un grupo de corredores. Nos vamos a agarrar de sorpresa. ¿De dónde nos visitan? De Cancún. Quería ver qué tal. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Cómo vieron el medio maratón? Estuvo muy padre, muy bonito, muy divertido y súper excelente el trabajo que hicieron. Gracias. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó del medio maratón de Izamal? La gente también que nos apoyó, la verdad. Muy padre, las familias afuera, niños y hasta los perros afuera. ¿Qué? ¿Mejoraron sus tiempos? ¿Cómo les fue? Nos fue bien. Nos mantuvimos. Te mantuvieron. Y a ver, la familia, ¿qué opina? Muy bien, muy buenas corredoras. Muy buena organización, muy bonito Izamal. Lo disfrutamos bastante, la comida, delicioso. A ver, buena, rica y barata. Sí, déjenme decirles que ayer estuvimos en la placita central comiendo y cuando yo pedí dos y me dijeron que eran 14 pesos, yo no podía creerlo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la magia de un pueblo mágico. Y pues muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Vale, saludos. Organización, la ruta muy bonita, la gente
animando. Un éxito, vamos a volver. Ya vieron, todas las personas nos están diciendo lo mismo, o sea que creo que no estuvo equivocado el asunto. Gracias y felicidades. Y como la hidratación natural es lo importante, aquí estamos disfrutando de un buen coquito. ¿Cómo? Eso. Con el estilacho vamos a comer la pulpita y el agua, que es súper, súper nutritiva y es lo mejor en la hidratación. Pero nosotros lo tomamos con vodka, ¿no? Con vodka, bueno, eso es otro asunto. ¿Qué onda? ¿Cómo vieron el medio maratón? ¿Les gustó? Padre. ¿De dónde nos visitan? Cancún. De Cancún, son cancunenses también. Así que... Yo de Campeche. Ah, de Campeche. ¿Y qué? Vámonos, Johnny de Campeche. Excelente. ¿Algún club en especial? Basal. Grupo Basal. Ok. Bueno, pues un saludo ahí a nuestros amigos de Campeche, al buen Chema que nos visita y que está ahí moviendo todas las carreras en Campeche. ¡Saludos! Gracias. Ya, luego los escandalosos hacen su aparición aquí. Organizados como debe de ser. A ver, de aquí la marea roja se va a preparar para un E. ¿Listos? Venga. Bueno, muchas felicidades a todos. Gracias. Y del otro lado tenemos al equipo retador. Eso. Estos son los nocturnos. Son los nocturnos. ¿Y qué? ¿Vamos a darle batalla a los Red Runners o qué? Pero vamos a ver cómo se ponen las cosas, ¿sale? Venga, otro. Igual. Nocturno, sí. De invitados. Nocturno. Excelente, muy buena la guerra. A ver, señores, runners, ¿qué? ¿Cómo estuvo? ¿Ya vieron, ¿Cómo? ¡Ay, tiro! Bueno, vamos, aquí estamos disfrutando, la verdad, un increíble día, nos las hemos pasado padrísimo. Todos los runners y todos los nocturnos se la pasaron padre. Nos vimos a muchos cruzar la meta. Y bueno, a ver, sus impresiones, ¿mejoramos el tiempo o no? ¿Mejoramos? Sí, bastante feliz, mejorando a través del tiempo. El año pasado 2:11, ahora 2:10 de tracción. ¡Excelente! Yo también mejoré. El año pasado 2:8 y ahora 2:5. Y una ruta muy bien medida, ¿eh? Estuvo excelente, muy bien medida, kilómetro por kilómetro. Pues felicidades, señores runners. Gracias. Nos vemos. Nocturnos. Sale, venga. Nocturnos. Bueno, así se vive el maratón de Izamal, medio maratón de Izamal. Enfoca tu ritmo, tenemos al grupo Estrella. El grupo Estrella que venimos coachando ya casi un año. Y pues le estamos dando bien duro. Y quiero otorgar este reconocimiento para que vean que sí se puede. Hicieron su medio maratón aquí en Izamal, el grupo Estrella. Pues, la verdad, un saludo a nuestro grupo Estrella de Cancún. Padrísimo, estamos súper contentos. Yo quería verlos a todos cruzar la meta, fue muy difícil, pero aquí estuvimos y miren, para mí es increíble saber que sí se puede, que hayan tomado el reto y que estén aquí. Y más que nada, el propósito que tienen de ir rezando, de estar con Jesús, de estar con Cristo y echarle muchísimas ganas. Muchas gracias. La verdad, como dicen, amén, namasté, como se diga. Muchas felicidades, grupo. Un poquito más adelante.
¿Qué tal, amigos de Enfoques Cancún? Nos encontramos con los ganadores absolutos del medio maratón de Izamal. La verdad, qué honor para Enfoques Cancún tenerlos aquí. Y el nombre de la ganadora, María del Rosario Licerio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en la prueba? Súper bien, el recorrido bien padre y pues bien organizado, más que todo. ¿Cómo sentiste el clima? ¿Cómo viste la ruta? Pues la ruta estuvo muy buena, retadora, pero pues uno trata de pues enritmarse un poco y llevar las cosas con calma y a lo que dé el ritmo, ¿verdad? Más que todo, la orientación y la hidratación súper bien. Queríamos seguir a las damas, nos fue un poquito complicado por la arquitectura del circuito. No pudimos seguirle, ya nos quedamos, fuimos con la moto para arriba, para abajo, la verdad fue imposible porque veníamos con el campeón. Ahí él nos venía diciendo los kilómetros, imagínense, que el 15, que el 14, nosotros veníamos en la moto medio agarrados y no pudimos. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Dino Castro, para servirle. Ya lo conocemos, pero queremos que se presenten para que vean que tenemos campeones aquí en Yucatán. ¿Cómo sentiste la carrera? Pues un poco calurosa y húmeda más que nada, pero muy bien, se dio el resultado, que es lo que estábamos esperando. Yo te vi muy bien, yo te vi entero, te veía 3.22, 3.25 por kilómetro, nada más te hidratabas y a lo que venía, te veía muy concentrado. Sí, más que nada era concentrarse para buscar bajar el tiempo, pero el clima la verdad no se prestó mucho para, más que nada romper las marcas, que es lo que estábamos buscando en esta carrera. ¿Cuál es la próxima? Medio maratón de la Marina, que está un poco más pesado el clima, pero pues debemos acostumbrarnos a todo tipo de temperaturas más que nada. Bueno, señores, ellos son los ganadores absolutos del medio maratón de Izamal. Próximamente, pues como dicen, viene la Marina. Es una prueba exhaustiva, es muy, muy difícil y esperemos tenerlos a los dos de nuevo de vuelta. Rosario, ¿vienes a la Marina? Ahorita estamos viendo, todavía no sabemos la fecha aún. Si hay alguna otra competencia fuerte, no, pues todavía no sabemos aún si vamos a estar ahí, pero trataremos de estar. Ok, bueno, señores, ellos son los campeones absolutos. Muchísimas gracias por seguir los micros de Enfoques Cancún. Esto va a salir editado el día lunes. Y recuerden, antes que otra cosa, enfoca tu ritmo. Gracias, campeones. Hasta luego.